7 reglas para manejar bien tu dinero. Si queremos resultados positivos a nivel económico y que nuestra vida financiera sea cada vez mejor, necesitamos empezar a implementar ciertas reglas y nunca romperlas para que efectivamente le estemos dando el mejor uso posible a nuestro dinero. Y a veces pasa que creemos que lo más impactante y transformador de la vida son cosas enormes y gigantes, grandes decisiones, que nuestros ingresos se tripliquen y todo ese tipo de cosas, pero muchas veces son esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que poco a poco, una por una, van sumando y que juntas son las que producen resultados increíbles que a veces la gente se pregunta de dónde surgieron. Y esa es precisamente la idea de compartirte estos tips o reglas que tú puedes implementar en tu día a día. Seguramente cada uno de ellos no tendrá un impacto tan transformador en tus finanzas, pero si los implementas absolutamente todos, seguramente notarás la diferencia. La primera regla es tomar el control de tus gastos de dos maneras. Una es no gastar más de lo que ganas, siempre mantenerte por debajo de tus posibilidades. La vasta mayoría de las personas, por lo general, simplemente ocupa todo su presupuesto, todo lo que ingresa eventualmente sale, y a veces lo que termina pasando pues es que gastan más de lo que ganan. Y esto pasa sorprendentemente en todos los rangos de ingresos, desde la persona que gana menos de un salario mínimo hasta la persona que se gana 100 salarios mínimos, se lo gasta todo. Pasa en muchos casos, no en todos obviamente, pero la mayoría de la gente simplemente se acostumbra a lo segundo, que es la inflación al estilo de vida. Entonces, si por alguna razón tus ingresos aumentan o si por alguna razón recibes un ingreso extra de algo que vendiste o de un trabajo adicional que hiciste o de una fuente de ingreso extra que conseguiste, lo cual estaría genial, pues lo ideal es que no te acostumbres a que eso te lo gastas porque te lo mereces o porque te recompensas o porque lo disfrutas, sino que tengas un control. En este caso, la idea es que seas tú, no que yo te lo diga ni que alguien más te lo diga, sino que seas tú quien determine cuánto de ese dinero tiene sentido gastárselo y en qué cosas. En otras palabras, presupuestar, y así entonces que sea planeado y que no sea simplemente una consecuencia de preguntarte qué pasó con mi dinero, sino esto fue lo que quería que pasara y eso fue exactamente lo que pasó. No es fácil, pero si tú te empiezas a acostumbrar a que cada que te llega el dinero decides qué hacer con él, pues entonces ahí seguramente empezarás a tener el control. Número 2, y esta es una forma excelente de tener el control de tu dinero, es ahorrar siempre, aplicando la regla de pagarte a ti primero. Cuando te llegue dinero, en vez de hacer lo que hace todo el mundo, que es pagar recibos, comprar cosas, hacer esto, hacer lo otro, es decir, darle el dinero a los demás, págate a ti primero. Simplemente haz de cuenta que estás recibiendo, no sé, por ejemplo, el 90% de lo que ganas, no el 100%. Saca el 10%, sepáralo, ahórralo y haz que simplemente tengas que resolver tus finanzas y tu economía con el resto, como si no estuvieras ganando todo lo que ganas, sino que estuvieras ganando menos. Seguramente vas a encontrar una forma de adaptarte. Así sea difícil al inicio, lo más probable es que encuentres maneras creativas de reducir tus gastos para que esa plata sea suficiente. Si el 10% te parece mucho, pues bueno, tienes que tener en cuenta que hay gente que está ahorrando el 20, el 50, incluso ganando lo mismo que tú o menos, porque quizás viven en un lugar más económico, quizás no gastan todo el dinero que tú gastas en ciertas comidas o en suscripciones como Netflix, ese tipo de cosas. O cualquier otra situación, pues por lo menos empieza con un 5% o un 2% o un 1%, pero siempre ahorra, así sea muy poquito y así parezca que no tenga ninguna influencia, te aseguro que la tiene. Por supuesto, luego te voy a decir qué hacer con esos ahorros, porque no solamente ahorrar por ahorrar. Número 3 es educarte constantemente y seguir aprendiendo cosas nuevas. Si no tienes educación financiera, va a ser muy difícil que estés creciendo constantemente. Mientras más aprendas, más dinero puedes ganar. Ya sea educación que vaya directamente relacionada con tu industria, con tu nicho de mercado, con un negocio que estés creando sobre cómo vender más en ese caso, cómo adquirir clientes, cómo desarrollar un mejor producto o algo así, o con tu trabajo, o con cómo generar fuentes de ingreso extra y ese tipo de cosas. La cuestión es que por lo general las personas que más se enfocan en aprender cosas nuevas relacionadas con sus finanzas, mejor les va a nivel económico. Número 4 es diversificar, tener por lo menos 3 planes. Un plan para producir dinero, es decir, ingresos extras. Otro plan para construir patrimonio, es decir, que tu fortuna neta se incremente y estés acumulando activos. Y otro plan para el retiro, es decir, que en algún momento, e idealmente no a los 60 o 70 años, ya puedas dejar de trabajar
y aún así continúes generando ingresos, incluso a pesar de que no muevas un dedo. Por supuesto, estos tres planes inician con un sueño, con una idea, con una meta, con algo que tú visualices que puedes lograr incluso si no sabes cómo, pero lo importante es que te plantees esos ideales y empieces a trabajar en ellos o aplicar la regla anterior de educarte a ver cómo rayos puedes lograrlos. Número 5 es disponer siempre de liquidez, o para emergencias o para oportunidades. Pasa que a veces simplemente hay oportunidades, no de esas estafas raras en las que nos dicen que es una oportunidad de negocio para triplicar el dinero en no sé cuántos meses, no. Oportunidades reales en las que podríamos simplemente emprender algún tipo de actividad que nos genere retorno de inversión, pero nos cogen sin plata. O pasa que hay un imprevisto o una emergencia que hace que tengamos que gastar dinero y como no tenemos dinero ahorrado, no tenemos liquidez, pues nos toca endeudarnos y terminamos pagando el doble o el triple si pagamos intereses o a cuotas por esa, simplemente por ese gasto. Entonces, parte del ahorro que te decía que hay que hacer es para ahorro de emergencias en caso de que surja algún imprevisto y simplemente tengas la capacidad, el colchón financiero, por así decirlo, de cubrirlo sin ningún problema. Y la otra parte es la regla número 6, buscar una garantía para tu dinero, protegerlo de varias maneras. De la desvalorización, por ejemplo, no dejándolo en una cuenta de ahorros que no te genere nada, o peor aún, en efectivo, e invirtiendo ese dinero de varias maneras. Sigo igualmente aplicando las otras reglas. Diversificación, en este caso, también implica que no todo tu dinero está invertido en una sola cosa. No todo está solo en la cuenta bancaria, o no todo está solo en un fondo de inversión de alto riesgo, o no todo está en acciones, o no todo está en un CDT, sino que tengo por aquí un pedacito, un pedacito, un pedacito. Y hoy en día es posible lograr esto con muy poca cantidad, incluso desde, no sé, 50 mil pesos, que son como 10, 12 dólares o algo así, para las personas que no son de Colombia. Y entonces, pues en realidad, no importa el monto, siempre y cuando yo tenga claridad de cómo distribuir mi dinero, independientemente del punto en que me encuentre, ya cuando yo vaya creciendo, de pronto sí puedo decir, bueno, esta cantidad que es más considerable la invierto acá, o esta otra la invierto acá, pero siempre yo puedo empezar desde el punto en que me encuentre. Y también proteger tu dinero de pérdida o robo, que en este caso pues pueden ser muchísimas cosas. Proteger tu dinero en efectivo. Hay gente que carga un montón de dinero en efectivo y dice, pero ¿cómo hacen para tener tranquilidad mental? Yo personalmente no podría. Y también tener los seguros y coberturas necesarias en caso de que ocurra algún siniestro. Personas que están conduciendo un vehículo en carretera y no tienen un seguro en caso de que estrellen a otras personas y realicen un daño no solamente material, sino también a la salud de los demás. Y a veces pasa que las demandas por indemnizaciones, ese tipo de cosas, les quitan la casa, les quitan lo que tengan y quedan pagando de por vida algo que no tenían previsto, todo por no tener una póliza todo riesgo para ese vehículo. Así como está en muchos otros ejemplos, y hay seguros que son incluso gratis, como los que brindan las tarjetas de crédito, como mi Mastercard que me pagó $2,500 por una maleta que perdí. Y bueno, montones de cosas. El caso es ser inteligente y proteger tu capital en todo momento, porque no es fácil conseguirlo, te cuesta, entonces que pues así mismo no se te vaya de un momento para otro. Número 7 es evitar la tentación de gastarte el dinero rápidamente. En mi caso eso significa no andar con mucho dinero en efectivo y más bien comprar con tarjetas y preferir los negocios que de hecho reciben pago con tarjeta de crédito. Porque si yo tengo dinero en efectivo, de repente no me doy cuenta en qué momento me lo gasté. Para otras personas quizás es más fácil gastárselo si tienen un plástico en la mano y las tarjetas son la forma de salida de dinero más rápida. Entonces es cuestión de identificar tu psicología y con qué funcionas mejor y con qué estrategia evitas el simplemente gastar innecesariamente, la compra compulsiva y ese tipo de cosas. Todo esto está orientado en darte más estabilidad financiera, en hacer que tu dinero rinda mejor. Y si lo haces bien, en últimas, cada mes debería sobrarte dinero que te permita invertirlo para hacerlo crecer y cumplir todos esos objetivos que tienes. En caso de que no sepas en qué invertirlo, dónde invertirlo, cómo identificar una buena inversión de una estafa, y si has sentido que muchas veces uno está dependiendo de las recomendaciones de inversión de otros en vez de tener su propio criterio para invertir, seguramente te llame la atención mi nuevo taller sobre inversiones, invirtiendo desde cero.
Te voy a dejar el enlace en la descripción para que te preinscribas y allá podrás obtener todos los detalles respecto al lanzamiento de este nuevo taller, en donde vamos a enseñar todo desde cero. No tienes que tener ningún conocimiento previo, no tienes que tener ningún plan, incluso ni siquiera dinero para invertir, ya que pues sencillamente puedes empezar con montos muy chiquiticos y no vamos a pensar en, uy, tienes que tener 10 mil dólares, 5 mil dólares o esas cosas para comprar acciones y no sé qué. No, vamos a hablar realmente cómo son las inversiones de las personas que manejan inteligentemente su dinero, independientemente de en qué punto se encuentran. Lo vamos a hacer en proporción, lo vamos a hacer pensando en la realidad que todos vivimos, con los instrumentos que tenemos a la mano y sabiendo obviamente que queremos lograr ciertos objetivos sin esperar a que pasen 10 años, pero sin tampoco poner nuestro dinero en una cosa que nos arriesguemos a que de repente se pierda y entonces seamos estafados y pues simplemente quedemos totalmente decepcionados y desilusionados con nosotros mismos. ¿La idea cuál es? Que tú adquieras tu propio criterio para invertir y que tú te vuelvas en un excelente inversionista que sepa cómo poner a trabajar ese dinero para ti sin necesidad de tener un título, una maestría en economía, sin analizar esas cantidades de fichas técnicas con números recomplejos y ver gráficos y eso que realmente no es necesario para invertir correctamente, lo puedes hacer y puedes profundizar un montón y seguramente te va a recomendar materiales si quieres hacerlo. Pero hay una estrategia más sencilla que te puede permitir poner a trabajar tu dinero y que te la voy a enseñar en ese taller si te interesa ir de la mano conmigo. Así que pues en la descripción te dejo el enlace para que te inscribas. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.